El día de hoy vamos a estar limpiando mi tiradero. Este, tengo dos días que no le he puesto atención a la casa eh, me, o me la he pasado editando y acabamos de regresar de Wichita. Así que eh, el primer día fue uh, cuando llegamos a arreglar papeleo, cosas, biles, etc. Entonces no hay mucho tiempo que digamos. Y el siguiente día me la pasé editando para ustedes. Así que eh, o hago una cosa o la otra y de todos modos dije, tengo ganas de grabarles un um, limpia conmigo y qué mejor que dejar que se vea de verdad pues un desastre, porque he visto videos donde limpia conmigo y nada que ver ya está limpio, para qué voy a recoger si sí, voy a recoger ¿me explico? Uh, voy a agarrar una bebida eh, es café con leche y un poco de um, crema de vainilla me voy a poner las pilas antes que despierten los niños, que siento que es cuando mejor avanzo. Iba a grabar otras cosas, pero la verdad siento que ustedes disfrutan mucho estos videos, así que vamos a comenzar. Es mi primer limpia conmigo oficial en esta nueva casa, así que eh, me faltan muchas cosas por terminar. Eh, hablando sobre decoración, así que. Eh, tengan eso en cuenta, aún nos estamos acostumbrando, creo que tenemos que aquí como 3, 4 meses, así que eh, ya sé, parece como que tenemos mucho, pero no, es poquito, en mi opinión. Entonces, eh, eso dicho, vamos a manos a la hora, espero que me tome unas 3 horas mínimo. Obviamente los niños van a despertar, pero quiero aprovechar lo más que pueda, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar por recoger y limpiar las superficies. Siento que eso es lo principal cuando tienes la casa sucia. Todo lo que queda en la mesa, en la barra, en el zinc se ve pues mal. Así que es lo primero que estoy haciendo, recogiendo cosas, poniéndolo todo en su lugar, acomodando trastes y llenando el zinc de trastes, porque obviamente había trastes sucios ahí de la cena y del almuerzo y pues hay un montón de snacks que saca pues uno y los niños también y hasta cosas ahí de Daniel que la cachucha, que las llaves, que esto, que el otro eh, siento que todas las superficies en cualquier hogar me imagino porque he estado en muchos lugares y donde siempre me pasa lo mismo que las mesas o las barras o mientras tengas una, un espacio para poner cosas te sirve de imán para atraer más cosas y miren según yo quería avanzar antes de que despertaran y ya despertaron así que eh, la consolé un ratito y ya luego que se calmó me puse a hacer mi trabajo otra vez la calmé y ya luego me puse a hacer este más labores en la casa a lavar los trastes no sé si les platicaba la otra vez que es algo que me gusta y a la vez no me gusta hacer porque lavar trastes te lleva mucho tiempo. Puede ser una hora hasta dos horas, depende qué tantos trastes tengas, qué tan pegados están. Eh, usualmente he estado usando la máquina para lavar trastes y sí me ahorra mucho tiempo, pero como saben, los trastes grandes no los puedo meter. Eh, las ollas tengo que lavarlas a mano y uh, creo que tenía eh, que lavar todas estas ollas así que pues me puse y no sé cuánto me eché pero más de media hora sí porque me acuerdo que vi un capítulo entero de una serie que estaba comenzando a ver así que eso es lo que hago eh, si no estoy viendo una serie estoy viendo un video o escuchando algo en youtube pero siempre eh, me gusta eh, o hablar por teléfono con alguien para matar mi tiempo. Y aquí estoy lavando los trastes que parece que se lavaron en 20 segundos, pero en realidad me tomó un montón de tiempo. Y cuando piensas que ya acabaste, te pones a recoger y a limpiar el refri y encuentras más trastes, ¿no? Por arte de magia. Ahora me, me estoy poniendo a seguir acomodando lo que me falta a limpiar, este, aquí, eh, recoger, mm. poner las cosas en su lugar, ¿no? Oigan, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta usar mucho este Lysol, me gusta el aroma y aparte que sanitiza y... Eh, no es para limpiar superficies, pero a mí me funciona bien. Yo limpio mi piso también, así que eh, no sé si los recomiendo. <laughs> a mí me encanta cómo huele y no para desengrasar, pero simplemente para limpiar o sacudir. Es que ese líquido es para limpiar como las, eh, la ropa, para quitar eh, aromas así fuertes a la ropa, así por eso les digo. Ahora voy a limpiar mi estufa, según yo eh, no estaba tan sucia, lo bueno. Eh, voy a eh, quitar primero como las morusas, los eh, pedacitos que se van cayendo y se van achicharrando. Me gusta estarle dando una pasadita casi todos los días, eh, depende de lo que cocine, ¿verdad? Pero hay cosas que son bien escandalosas, ya ven, cuando se pone uno a freír un, un pollo o algo, eh, se hace un batidero. El día anterior habíamos hecho gorditas, así que por eso se me pegó tan feo este comal. Y oigan, cómo he batallado, eh, estuve buscando y según que con sal se limpian estos comales. Así que le puse sal molida y lo dejé reposando ahí con jabón un ratito. Y le tallé, le tallé que hasta casi lo estaba descoloriendo. <laughs> El microondas, una pasita, una pasadita. Yo no soporto mi microondas mugroso porque ahí metes la comida y pues como que no, ¿verdad? Eh, estoy <coughs> limpiando. Lo que es la cocina, y según yo dije, ay, no me voy a tardar tanto. Bueno, pues les digo, ¿cuánto creen que me tardó Oigan, se los juro que dije, le voy a dar dos horas, dos horas nomás, dedicarme a limpiar. Bueno, no, pues aquí en la cocina fácil me eché las dos horas, yo creo. En, solo hacer esto muchachas recoger mis trastes como ven saqué trastes de la lavaplatos los acomodé medio eh, organizé este cajón así rapidito pero por más rápido que haga las cosas son mínimo cinco minutos y de cinco minutos en cinco me la llevo el chiste es de que para cuando terminé de grabar este video eh, ya eran como las seis cinco de la tarde <laughs> O sea, fue un montón de rato. Me puse a doblar las toallas, esas que ven ahí, que son de la alberca, las tengo que estar este, lavando, uh, pues seguido todos los días, eh, conforme me las van ensuciando. Si no están muy sucias, pues nomás las meto a la secadora un ratito. Pero usualmente sí están bien mojadas y me las dejan ahí, entonces las tengo que estar lavando y, y secando todos los días. Y les digo, en. Que quiero hacer una cosita y digo cinco minutos pues esos cinco minutos se convierten en media hora por más que le trato de dar rápido <laughs> y se los juro que andaba rapidín rapidín eh, tengo que limpiar los cajones saqué mi planta muchachas alguien me dejó un comentario que la saque y que la ponga en tierra así que es lo que, que voy a hacer este, pero por lo pronto la saqué. Y al lavar el zinc, si no lavas los trastes y no lavaste el zinc, es como si no ya los lavaste, ¿verdad? <laughs> Porque luego, para lavar una verdura, una fruta, para cuando quieres hacer de comer o algo, ahí lo pones y pues no, lo tiene que lavar uno bien. Eh, cada tercer día, más o menos, me gusta ponerle una de estas pastillas. Y se muele y es como para que se desinfecte y huela bien y como que no tenga lama o yo no sé, pero me gusta usarla de vez en cuando. Le di una limpiadita ahí al, al bote de basura, este, limpiar los cajones, esto es indispensable y todas las superficies que tocan los niños todos los días de mi vida por el resto de mi vida. Eh, es algo que hago todos los días. Y más con muebles blancos, yo sé van a decir que, ay, solo a mí se me ocurre, pues sí, solo a mí se me ocurre. Me gusta estar limpiando, pues, ¿qué le vamos a hacer? <laughs> y me gusta grabarles videos, así que me van a estar viendo, limpia y limpiecillas y eh, este, cosas blancas que pues se ensucian y no nomás los niños, también uno de adulto, de repente tiras algo y o se te cae y queda ahí pegadillo. Entonces me gusta que es de piel y se limpia muy bien y usualmente uso ese el líquido del Lysol para limpiar todo. Tengo un líquido que compré especial para la piel que es para los sillones. Y me gusta. Como ven, aquí le estoy pasando con el, con ese cloro verde. Muchachas, se los recomiendo. Me levanta todas las manchas de, de la barra. Cuando le cae así, como ejemplo, un culé de los niños, un bolis. Y esos manchan. Y ese líquido de Clorox me lo desmancha. Dailin le gusta ayudar de vez en cuando. Sí, Usualmente cuando me ayudan los pongo a hacer cosas simples, ligeritas, como aquí me anda ayudando a limpiar los vidrios, la niña se salió para afuera eh, con ella, y ahí estaba, y le abrí la ventana y le digo, ¿Sabes qué? límpiale por eh, por dentro y por fuera por los dos lados porque se mancha cuando lavas algo por dentro se salpica y se hace feo. Eh, aquí en mi pequeña oficina no, me la pasé el día anterior a este editándoles todo el santo día y toda la noche eh, y ahí me arrimé un montón de botellas de agua, que si el chocolatito, que si el snack. Que si esto, que si el otro. Entonces, por eso aquí tenía un montón de botellas y luego los juguetes ahí de los niños, porque la bebé estaba ahí conmigo todo el rato. Como ven, eh, les digo, estaban coloreando, jugando, y pues por eso <coughs> se hace tiradero, porque están donde yo estoy. Y les digo, el día de ayer no hice. Eh, mucho en la casa, más bien me la pasé editando, así que por eso el reguero. Pero usualmente no está así. Cuando me desatiendo de la casa que me dedico, ahora sí todo el día voy a editar, es cuando la casa eh, explota de esta manera de juguetes y ropa y zapatos por todos lados. De todos, obviamente. Como ven, aquí está el nuevo integrante de la familia. Eh, no encontramos su familia, no, te, no al parecer no tiene chip, entonces eh, como quiera lo vamos a estar cuidando a ver qué pasa. Este me agarré el plomerito y luego como estas son de vidrio, cristalito así bonito. Dije si las limpio con Windex a lo mejor no me queda. Bueno, le di una pasadita con el plomero así hasta las plantas, porque oigan, se, se llena de polvito y luego se ven bien feas, como cuál es el chiste de tener plantitas y se ven todas llenas de polvo. <laughs> Entonces le ando pasando el eh, este que lo compré ya hace ratillo, pero casi ni lo usaba, pero hoy sé. Eh, a recoger la sala porque les digo que estos monos anduvieron jugando todo el santo día ayer aquí y pues es su casa que tiene que se relajen un ratito, pero cuando es hora de limpiar pues también me tienen que ayudar, ¿verdad? Hay que recoger y cuando hay que estar eh, tirando hueva pues también tiramos hueva, pero también hay días de que, órale, Danielito a recoger las cosas eh, de ahí, en lo que yo le doy una pasadita a mi espejo que me encanta. Eh, los cuadros, porque obviamente se le y ¿Saben? Llena. Cuando es solo polvito así, de volada se recoge, no necesitas ponerle Windex y toda la cosa así, eh, solo con el plomerito. Ahora, esto es cosa de casi un día sí y un día no. Usualmente, eh, si se puede, se limpian todos los días, si no, no me mortifico y digo, bueno, hoy no los limpié, pero mañana seguro sí. Y dirán que es difícil, bueno, sí y no, porque se quita de volada la, lo manchadito, como ven ahí, a lo mejor los niños traían los pies sucios y se subieron. Eh, es normal que se suban, pues son sillones, es para estar ahí, y, pero se limpia fácilmente con este producto que compré, lo compré en Amazon y solamente es para quitar. Eh, para limpiar la piel. También como los estoy limpiando seguido, no quiero usar algún eh, producto que los vaya a resecar y luego se comiencen a despellejar, ¿no? Alguien me recomendó eso, me dijo, Lupita, no los vayas a limpiar todos los días y con productos que no son de limpieza porque se maltrata la piel y se empieza a cuartear y es lo que he estado haciendo eh, con este producto. No huele tan rico como yo quisiera. Pero eh, la deja bien brillosita. Como aquí las sillas también las limpié y las dejó bien brillositas. Eh, aquí anda este monillo ayudándome a barrer, según él, eh, a recoger eh, basurita. Voy a tirar un poquito de polvo. Creo que eh, casi wow. no había tirado polvo aquí. Pero para que le diera un olor y como este... Eh, no había limpiado la mesa también. Usualmente la limpio con otro tipo de trapo, pero eh, tenía bien pegadillo ahí como que alguien, alguien, que no quiero decir su nombre, pero está aquí a un lado, comió yogur y le embarró los dedotes. Ahora le estoy dando una pasadita a la carpeta... Eh, de para recoger el polvo más que nada para que huela rico y de ahora que tenemos pues mascota dentro de la casa pues la tenemos que estar eh, aspirando porque uh, sueltan pelitos y no suelta muchos pelos este perrito pero por sí o por no eh, hay que estar aspirando casi todos los días yo creo eh, usualmente los niños andan sin zapatos aquí adentro de la casa y normalmente yo también no traigo zapatos, eh, siempre que si estoy aquí y no salí, pues, o si llego me los quito, no sé, me gusta andar sin zapatos. Y pues sí, casi no tenemos los zapatos adentro, pero no es como una regla que, ay, no usar zapatos, sino que lo hacemos por comodidad y ya se nos ha hecho costumbre. Aparte, sí me gusta cuando no traemos zapatos, porque eso me hace ser más consciente de qué tan sucio está el piso si no traigo eh, calzados ¿sabes? Como lo puedo sentir con mis pies y luego peor si no traigo calcetines, pues siento si está sucio, si está pegajoso. Eh, tengo tres niños, así que es probable que en algún lugar eh, esté sucio así que si siento pues de volada limpio y muchachas esta aspiradora me ha estado ayudando muchísimo me salva la vida eh, es de gran ayuda ya que aspira y trapea a la vez, o sea, recoge la basurita y le da una media pasada, no es como que va a quedar lo más limpio del mundo, eh, pero es una ayudada y hagan de cuenta que yo para este video de verdad yo quería encontrar mi trapeador y darle con el trapeador porque lo hago usualmente una vez a la semana bien con el trapeador lleno de jaboncito y una buena tallada, pero eh, con mi, esta aspiradora le doy casi todos los días, a veces hasta dos veces al día, por todas las áreas que son principales. Eh, sí, seguro que lo pasamos todos los días, como esta área es principal, siempre hay tráfico aquí, entonces la, la tenemos que pasar, pero el trapeador sí, una vez a la semana, nada más que Daniel. Eh, lo había agarrado el trapeador y muchachas, yo no lo encontré, así que ni modo, le di a todo con esto. Y se van a preguntar que por qué nomás la planta baja. Bueno, pues oigan, nomás eso me dio energía para mi día, <laughs> nomás me dio chance de determinar lo que es la planta baja y las eh, áreas, eh, ¿cómo se dice? Como estaba bien tiradillo, pues por eso me costó más recoger. Pero como ya el siguiente día, miren, este es el producto que uso, les voy a dejar el link abajo en la descripción. Cuando está medio limpio, como aquí el baño está limpio, entonces nomás es una pasadita así rápida y ya no me toma tiempo, pero como allá tenía un montón de cosas que tenía que recoger, por eso me costó más tiempo, pero fácil sí me eché como seis horas limpiando esto de este video de 20 minutos, ya sé. Eh, les digo, aquí al baño solamente una pasadita, el, el espejo ni estaba no. sucio, pero siempre no. se siente súper bien limpiar un espejo y que quede bien brillosito, ¿no? ¿no? entonces ese wow. es el motivo. Wow. Pero por ejemplo, ya el siguiente día de este, eh, ya para recoger yeah. la barra wow. ya es más fácil, wow. como no se te, no se me han wow. juntado los trastes y así. Wow. Cuando dejo que se me amontone es cuando batalla un montón y eh, siempre sí es padre el mantenimiento, pero les digo hay días que de a tiro no. Como ven hasta tenía las maletas todavía ahí, ¿no? Eh, en la en la sala, por eso les digo, acabamos de llegar de Wichita, veníamos cansadones, me dormí hasta las 3. Les digo que al otro día me la pasé trabajando en la computadora y, y no me dio chance para más, eh, así que hasta hoy. Y ya de, de todos modos, quería grabarles este video, así que fue plan con maña, pero eh, me, me salió mal mi maña porque. Tardé un montón en limpiar, así que eh, no lo vuelvo a hacer. <laughs> voy a tratar de mejor mantener eh, más organizado, porque luego digo, ay, mañana limpio, ahora no voy a hacer nada. Y al final me sale más pesado, como ven aquí Daylene me anda ayudando eh, al barrer las escaleras para después pasarles el trapeador, pero no lo encontrábamos por ningún lado y con la aspiradora nomás no se puede. Eh, y como es negra la, es, las escaleras, el piso pues se ve como la, cualquier basura, luego luego se nota. Oigan, bienvenidos a mi baño que no hemos podido arreglar. Ya, por lo menos, Daniel me colgó el espejo, no estaba colgado, y me cambió un sink y una llave, pero nos dimos cuenta que eh, la llave con trabajos alcanza a tirar el agua en el sink, así que probablemente va a, ta a tardar más en acomodar el otro sink, porque eh, no sé, necesita hacer algo para que quede mejor el espacio, y bueno. El chiste es que eh, solamente me dio tiempo de recoger aquí poquito el baño. De verdad que mi intención cuando empecé a grabar el video dije, no, en un, en un día les grabo toda la casa, pues no muchachas, a ver si para la próxima que les haga un video eh, de limpiando eh, también incluye el, la recámara y los baño, el baño de arriba, el baño de abajo, la sala de abajo, eh, los cuartos de arriba, pero todavía no están decorados, así que eh, como quiera después les enseño, pero sí muchachas, me llevo todo el santo día haciendo esto nomás. <laughs> Eh, si es una friega entre la casa está más espaciosa más eh, más cosas tienes más se eh, batalla para limpiar y pues nada igual eh, me gusta limpiar eh, me da paz tranquilidad aquí prendí una velita eh, me encanta aquí no le gusta no pero saben teniendo paredes y todo blanco siempre hay que estar limpiando absolutamente todo las paredes eh, porque con los niños eh, siempre hay huellitas por donde quiera que si sí, esto que el otro así que siempre me la mantengo limpiando las paredes y de, les digo pues ahora todas las sillas y todo pero no le hace eh, mantener limpio es uh, te da una tranquilidad no sé por fin encontré mi trapeador al final de este video pero pues ya too late porque ya había trapeado todo lo demás Ojalá y les haya gustado este video, muchachas ya quedó la casa limpiecita, oliendo rico y así es más fácil eh, darle una pasadita como al siguiente día para que que huela más rico, todo organizado, ser juguetes tirados por aquí, por allá, pero pues es parte, hay niños así que es normal. Eh, la cocina, como si no cocinamos, pues sí si queda así limpia, pero si cocinamos, pues claramente <laughs> dura muy poco porque hay cazuelas y hay trastes y de todo. Tampoco eh, me la voy a pasar, ¿saben? Como viviendo, limpiando todos los días. Porque también tengo que disfrutar otras cosas. Pero eh, ojalá y les haya gustado el video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ojalá el próximo ya tenga eh, más eh, por toda la casa. Las quiero mucho. Hasta luego.